Continuamos en esta noche paranormal 1022. La Mega, buenas noches. Buenas noches, tripas. Se habla con W desde aquí de la ciudad de Cali. ¿Cómo estás? W, hermano, bienvenido. ¿Qué nos quiere comentar? ¿Qué quiere aportar? ¿Cuál es su historia? Pues, escuchando al oyente anterior, mira que hace rato quería llamarte. Te quería dejar de pronto un punto de vista. De pronto es diferente de las llamadas que has recibido. Claro. El punto de vista mío es, imagínate, te voy a contar tres cositas. La primera, yo presté servicio en el Guardia Presidencial y cuando llegué, lo primero que vimos fue un casco de gala con la parte de arriba perforada. Supuestamente era un soldado que se había suicidado, sí. Se había metido un tiro en la boca y le había salido el orificio de salida, había sido en el cráneo, en la parte de arriba. Hijo de madre, sí. Bueno, resulta que cuando estuve prestando una garita en Palacio, me di cuenta que la cúpula donde yo estaba, en la garita donde estaba, ahí estaban los rastros. Resulta que ahí fue donde el soldado se metió el tiro. Ok. Esto fue en Palacio, en la parte interna del Palacio, apagaron las luces en las noches, y el espíritu del soldado asustaba a todos los que estaban ahí adentro en un piano que hay interno en Palacio. He oído esa historia, sí, he oído acerca de ese piano, sí, señor. Bueno, esa es una. La otra es... Oiga, pero perdón, pero el piano sonaba, o pero sonaba como si estuvieran tocándolo o simplemente como una tecla o algo así. Pues mira, para que te hagas la idea, cuando tú haces el relevo, el oficial te lleva internamente a Palacio, a una sala, un salón X, donde está el piano, y en el momento que que tú haces el cambio, apaga las luces. Tú no te ves ni siquiera las manos, pero ahí está el soldado, prestando guardia. ¿Qué sucede? Que atrás de los muros, en la parte externa, creo que la séptima, al frente del colegio agustiniano, creo que es, no recuerdo el nombre bien, donde hay unos leones. Creo que es el agustiniano, el que está ahí, sí, en toda la esquina de la plaza. Sí, en la época que yo estuve, si usted pasa por ahí, asómese, en la parte externa hay una especie de, en una puerta, pero antes de entrar hay una especie de, o sea, la puerta es como interna, o sea, uno no se moja si llueve, y ahí usted ve en la parte de arriba los perdigones. Okay. Del soldado que se suicidó ahí. En la parte interna es donde queda el piano, ya dentro del palacio, y es donde se escucha. ¿Por qué? Porque el soldado queda totalmente a oscuras. Ya. Entonces, cuando usted llega ahí, lo primero que le dicen es eso. Yo nunca escuché nada. Me sucedieron bastantes cosas en palacio, pero nunca escuché nada. La segunda toma fue, yo tengo un tío que es en una finca. Pero espere, antes de pasar a esa historia, perdón, hablando todavía de Palacio, que usted se me sucedieron cosas raras, ¿qué fue lo más extraño relacionado a lo paranormal que le pasó en el Palacio? Pienso que fue, eso fue lo más paranormal que ocurre. Lo que sucede es que hay historias muy, muy fuertes. Por ejemplo, cuando usted tiene el periodo de entrenamiento, sí. Uno de los entrenamientos es que lo llevan a terreno, que es vegetación, y a usted lo pasean de no toda la noche, en la noche lo pasean caminando por sitios totalmente oscuros, pero eso hace falta parte del entrenamiento. En una noche en que estaban los soldados acampando, a uno de ellos un animal grande los pisó. ¿Qué explicación le doy yo? Una vaca. Pero ese animal, para poder ingresar allá al centinela, debió haberlo visto. Ellos, cuando sintieron al animal, se despertaron, salieron, no vieron a nadie, era en la madrugada, era en oscuras. Entonces, por ese lado ocurren, digamos, cosas de esas. Pero dentro del palacio las cosas son antiquísimas. Entonces hay muchas, cada puesto tiene su, digamos, su fantasma, su historia, y cada uno le contará a usted cosas de palacio.
Ok, bien, bien interesante. Ahora sí, en la finca, ¿qué sucedió? Es interesante. Otro día llamo de pronto para contarte más específicamente de eso. El punto, sino que tengo un punto en la cabeza y quería dejártelo con base Claro. en la llamada que estuvo anterior. La segunda, mi familia es de finca y cada vez que visitaba a mi abuela, yo tenía un tío que los fines de semana se gastaba la platica en el pueblo, pero siempre en la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana, él lloraba porque llegaba, entraba a su habitación y lo cogió una bruja y lo maltrataba, lo hacía llorar. Y él gritaba, la bruja, mamá, la bruja. Mi abuela se levantaba y entraba y la puteaba a la bruja, sí. Entraba con una tía y entraban con rosarios, a echarle cosas en la cabeza al tío, y el tío era la bruja. Y hasta que no se vino de la finca, la bruja no dejó de mortificarlo. Esa fue la segunda. Allí mismo en esa finca había una tía que era solterona y todo, cuando íbamos toda la familia, no habían suficientes camas, entonces las camas se comparten. En la cama de ella nadie quería acostarse porque a todo el que se acostaba había un sujeto que en la madrugada lo tocaba, te arrancaba y te bajaba de la cama. Entonces yo dormía niño, era niño y a mí nunca me pasó tampoco nada ahí. Ahí pasó eso, sí escuché a mi mamá asustada en la madrugada diciéndole a mi abuela de que alguien estaba en la finca, y mi abuela le dijo, no, esa persona es un espíritu, no salgan que es un espíritu. Y las, como tú recordarás, las fincas del eje cafetero son de madera y se escuchaban. Escuché yo recuerdo que escuchaba las botas. No pasó más nada de eso. Y el tercero, cuando mi abuelo falleció, a él, antes de llevarle la lápida al sitio donde él estaba sepultado, la lápida permaneció una semana en nuestra casa, también era niño, y mi abuelo no dejaba en paz a los que habitábamos ahí. Se escuchaba, él dormía en un catrecito y ese catre lo abría y lo cerraba porque el catre es metálico. Esas tres cosas te las digo porque diría yo que tengo bastantes bases para llamar y decir que me pasó todo esto. Sí. Pero ya pensando las cosas con calma, yo creo que nos vamos a morir todos, y esto va a ser un cuentazo. O sea, cada quien vino a este mundo y creyó lo que creyó. De acuerdo, y es válido creer en lo que uno crea. Sí, pienso que el joven que llamó, como muchos los que llaman, sí, en verdad, sí ven las brujas. Mi tío veía las brujas. Mis familiares sentían que alguien los movía de las camas y hasta yo llegué a creer y escuchar los pasos. Pero pienso que la mente es muy, muy, muy grandiosa y nosotros no podemos señalar al que es un diablo porque eso es... la gente se sugestiona y los ve y hasta se puede morir de un susto bravo de eso. También piensan esto, porque me causa curiosidad, ¿por qué nuestros diablos, nuestro madremonte, nuestra patasola, nuestro duende, no es el mismo del europeo? Allá el duendecito tiene su jarra y es vestido diferente, lo ven diferente. No ven diablos, ven son criaturas peludas. Como que empezamos a ver lo que nos incitan desde pequeños. Claro, claro. Y piensa en esto. Recuerda que los griegos, antes de que llegara el cristianismo y el judaísmo y el islamismo, todo esto, recuerda en el 300, por allá antes de Cristo, ellos creían y veían, era semidioses y dioses peleando en las batallas de ellos y los veían. Entonces yo nunca vieron una virgen ni nada. Eso ya ahora... Nadie ve un Aquiles, nadie ve un Zeus, nadie ve una Afrodita, una Medusa. Es cierto, ahorita nosotros vemos son vírgenes, el que es católico, ve virgen y la ve en diferentes partes del mundo, ¿cierto? De acuerdo. El que es chino, de pronto... O en los países que no se habla ni siquiera de fantasmas, los niños no le tienen miedo a la oscuridad y no ven fantasmas. Pero por supuesto, claro que sí. Entonces es curioso que le tenemos miedo, cada quien va adaptando sus miedos y sus miedos los va proyectando, y es válido,
es válido. Cada quien proyecta sus miedos y ahí es donde está de pronto la parte de, yo no sé si de los padres, no sé si de los psicólogos. No, de la misma, no, todo el mundo, porque es que, mire, póngase usted a pensar desde chiquitos, le meten a uno el susto el mismo hermano mayor, ¿no? Uy, lo va a asustar hoy el coco. Uy, no vea esa película. Que los, en el mismo colegio los amiguitos. Ay, no, en la noche me salió un fantasma. Entonces usted al otro día ya ve el fantasma y le cuenta a sus papás. Los mismos muñequitos animados, las mismas películas, las mismas series desde chiquitos culturalmente nos están asustando diciendo en la noche sale el coco, en la noche salen los fantasmas, en la noche salen las brujas. Los mismas familias, no, usted no puede ir al cementerio, mijo, porque se le pega un fantasma, usted está muy chiquito. Entonces uno, ay, en los cementerios hay fantasmas. Entonces, culturalmente, desde pequeños, nos están bombardeando con la información de lo paranormal. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto y hasta qué punto lo que usted dice es muy válido? Es que crecemos psicoseándonos y montando nuestro propio mundo, sí, fantasmagórico. Y debemos esas cosas y hay gente que se ha muerto por ver esas cosas. Pero ¿hasta qué punto, sí fue cierto que lo vio? Mira, yo te pregunto a ti, tú has visto una bruja en una finca y la gente te la describe. Las brujas son de negras, feas, son verrugas, narices grandes, son feas, en una escoba. ¿Y un diablo cómo es? Un diablo es un demonio rojo, es un chivo, tiene cuernos, los ojos llamas. Entonces, son una cantidad de temores que vamos proyectando dependiendo del sitio donde estamos, y lo pienso que lo grave es que nos rodean personas que pueden sacar provecho de eso, llámese los parapsicólogos, los brujos, sí, para resumirlos, todos los brujos. Exacto, los brujos. ¿Y qué me dices tú de la parte de la fe, de la religión, donde si tú no haces algo te están vigilando, y si tienes una mala racha es porque de pronto o no diezmaste o no asistió a la misa, o porque... O el solo hecho de que se va a ir al infierno por pecador. Pero por supuesto, ¿y qué me dicen las enfermedades? Si alguien te echa una maldición, tú te enfermas, y en verdad te enfermas, tripas, te mueres, te sale un cáncer, te salen una cantidad de cosas. O lo contrario, si tienes un cáncer y te vas a morir y dices que tienes un milagro, salvas. O sea, por eso tanta gente se afecta por ir a una consulta de brujería, porque en el momento que el brujo le dice a usted le están haciendo un trabajo, al otro día la persona se puede sentir enferma. Pero por supuesto, yo nunca he escuchado, a un brujo que dice, no, usted está perfecto, hermano. Váyase tranquilo, no me pague la consulta. Le está yendo bien, no lleve velas, no lleve incienso, no lleve nada. Entonces, mira, la pregunta mía es esta, ¿será que en este mundo dogmático de nuestro tiempo, cada generación cree en lo que le está afectando en ese momento y ve cosas y en verdad las ve y sucede? En la finca cuando éramos niños, mis hermanas, las mujeres veían un duende a 3 metros y nosotros no veíamos el bendito duende, y habíamos ingerido alcohol y ellas, 3 personas las vieron y las describieron y todo. Entonces, ¿será que vemos lo que queremos ver y nos prestamos para eso? O sea, damos esa rienda. Las personas que fallecen y ven la luz, ven a los seres que ya han muerto, que los están ahí esperando. ¿No será que nos estamos dejando por este mundo dogmático y este mundo como tan alocado de tanto cuento? ¿No será que nos estamos llenando de mucho cuento y al final, este era un cuento que nos metieron muy, muy, muy doblado y al final realmente la vida era tan sencilla que era llegar aquí y vivirla? O sea, de aquí no es una preparación para otra vida, no, sino que esta era la vida. Esta era la vida y hay que disfrutarla. 10:36, muchas gracias a nuestro amigo también por su punto de vista y su opinión. También en el cartel paranormal aparecen datos de la historia que son bien interesantes. Presten atención al de esta noche. A través de los años hemos conocido muchas historias, mitos, leyendas, casos de la vida real.
Un dato paranormal. Un dato paranormal en la historia. En el cartel paranormal de la Mega. El universo está lleno de misterios que nunca lograremos resolver. Pero incluso si nos enfocáramos en nuestro planeta Tierra, nos daríamos cuenta de que alrededor de siglos han ocurrido incontables sucesos extraordinarios e inexplicables. Y yo, Alejandro Montoya, estoy aquí para contártelos. Pónganse cómodos y viajemos en el tiempo para conocer el caso de La Nariz del Diablo. Testigo de accidentes y una interesante historia. Este sitio está ubicado en la vía que conduce de Bogotá a Melgar, Colombia, en el tramo más conocido como El Boquerón. La historia que hay detrás de esta extraña formación rocosa se basa de hace unos años atrás, cuando se construía la vía. Cuando se comenzó a construir la carretera, fue necesario abrirse camino por la montaña, entre el cañón de Sumapaz. Para ello, se tenía que hacer una veta por donde cruzaría la vía. Los ingenieros se encontraron de frente con una gran roca, y su plan fue dinamitarla, obviamente. Instalaron los dispositivos e hicieron la detonación. Se llevaron una sorpresa al ver que luego de la explosión, la roca tomó esta forma como de nariz inclinada hacia abajo. Para aquellos que no la conozcan, hay una foto en mi Instagram. No hubo mucho misterio, pero fue aún mayor la sorpresa cuando realizaron dos detonaciones más. Y la piedra seguía intacta con la forma de nariz inclinada hacia abajo. La razón de esto es que la roca es de un material altamente resistente. Rápidamente, los obreros y habitantes de la zona asumieron que el diablo no los quería dejar pasar por ese costado. Los ingenieros, al verse en este aprieto, tuvieron la idea de quitar la roca que se encontraba por debajo, la cual resultó siendo menos dura, para así poder abrir un espacio considerable para el paso de los vehículos, y de esta manera llegar a Melgar. Pero poco después de empezar a transitar los vehículos por esta vía, comenzaron los accidentes. Para ese entonces la vía era de doble sentido. Pero lo más extraño era que los accidentes siempre sucedían cerca a la roca, la cual llamamos la Nariz del Diablo. Fue entonces donde empezó a hacerse más mítico este monumento. Hasta el día de hoy, sigue funcionando la vía, la cual ahora es de un solo sentido, y de regreso se cruza un túnel que atraviesa la roca. Pero a pesar de todo, la Nariz del Diablo sigue ahí, causando intriga y fascinación a través de los años, por los miles de turistas que a diario pasan para llevarse una foto como recuerdo. ¿Cuál es tu opinión acerca de este caso? Déjamelo saber a través de mi Instagram. Me encuentras como @alejomontoya07. ¿Quieres oír más relatos de terror y misterio? Historias paranormales y mucho más. Pues los invito a que visiten mi podcast, el cual está disponible en todas las plataformas de audio. Y de paso, chequen mi canal en YouTube. Ambos los pueden encontrar como Voces Ocultas. Agradecimientos a Daniel Tres Palacios y Paulo Urrego por permitirme compartir una noche más con ustedes, los oyentes del Cartel de la Mega. Buenas noches. Comunícate con el Cartel Paranormal. Con el Cartel Paranormal. 601-288-4218. 601-288-4218. Y 601-287-9731. 601-287-9731. Comunícate con el Cartel Paranormal. Las líneas están abiertas para ti en el Cartel Paranormal de la Mega.